Saludos amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva entrega de Market, Economía y Negocios, un compendio informativo de las principales noticias del mundo económico, tanto locales como internacionales. Nuestro compañero Ernesto Trinidad y quien les habla, Edwin de la Cruz, muy contentos de que nos acompañen en esta nueva entrega. Saludos Ernesto, ¿cómo te sientes? Saludos Edwin, muy bien. ¿Cómo estuvo el fin de semana? Bien de bien. Estuvimos celebrando el fin de semana y aprovecho para saludar a dos hermanos míos. Uno es José Rudecindo Cuello y William Jiménez Santos. Cumplieron años uno seguido del otro y lo celebramos el pasado sábado, lo pasamos también, bastante bien. Muchas felicitaciones y bendiciones para ellos a propósito de cómo estuvo el fin de semana. Bueno, de mi parte yo estuve todo el tiempo en mi casa, con mi familia, compartiendo y pasando un momento, pero la noticia durante el fin de semana estuvieron bien calientes. Sí, muy activas, ¿verdad? Muy activas. Muy activas. Muy, muy fuerte. Pero vamos a comenzar nuestro programa de este día. Y adelante. Hoy es el Día Internacional Sin Tabaco. ¿Eh? Sí, eso es sin tabaco. Sin fumar. Sin fumar, sin tabaco. Debería ser como mucha gente que cuando son otros días interesantes como que lo replican y lo cumplen. Sí, pero hoy debiera ser un día sin tabaco. Sí, pero es que es muy difícil que este lo vayan a replicar. Ciertamente. Mira, en el día de hoy, en horas de la mañana, el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional, el Infotec, como todos les conocemos, con Rafael Santos Badía a la cabeza, hizo entrega de y puso a disposición del Ministerio de Salud Pública y del Gabinete de Salud de unas 56 unidades móviles. 56 unidades móviles, de las cuales 10 estarán disponibles de inmediato para que sean usadas, oigan bien señores, para que sean usadas como centro de vacunación y para realizar pruebas PCR. Óiganme, eso es una iniciativa de primer orden que va a ayudar mucho a la movilidad del personal médico a diferentes puntos de la geografía nacional y pondrán prácticamente, como quien dice, en la casa de cada quien estos servicios. Uno tan importante como lo es lo que es la vacunación contra el COVID-19 y también las pruebas para detectar si hay COVID o no en una persona. Yo digo que Rafael Santos Badía va de palo en palo. De palo en palo, porque primero inició con la gran consulta nacional, que es un referendo, una consulta que está realizando para redefinir la oferta curricular del Infotec de miras a los posibles nuevos puestos que se van a crear con esto de la Revolución 4.0. Luego, entre otras cosas, por supuesto, por primera vez en República Dominicana, un presidente de la República va a la conmemoración del Día Internacional del Trabajador, situación que logró conquistando que el presidente Luis Abinader participara el pasado 1 de mayo en la celebración junto a los representantes del Movimiento Sindical de la República Dominicana. Y pienso que esta iniciativa que del día de hoy de poner a disposición de Salud Pública 56 unidades móviles que tiene el Infotec y de ellas 10 inicialmente, es muy saludable, muy valioso y plausible para la gestión que realiza Rafael Santos Badía desde el Infotec. De su lado, el ministro de Trabajo dijo que es un aporte valiosísimo, valiosísimo, porque podrán usarla, como dije hace un momento, tanto para vacunarse como para hacer las pruebas PCR, además de que el Infotec va a proveer los recursos para que estos vehículos estén en movimiento, combustible, conductor, o sea, que en el país entero se podrán reproducir más centros de vacunación y centros de toma de muestras para PCR. Enhorabuena. Estas unidades móviles operarán a discreción de las autoridades sanitarias, una parte de ellas en principio en la regional central, es decir, en el Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo y San Cristóbal, es el espacio de nuestra regional central, e inmediatamente también las escuelas vocacionales y los centros de Infotec. Bueno, la administradora de fondos de pensiones, AFP Popular, llamó a la ciudadanía a acudir a los centros de vacunación a inocularse contra el COVID-19. A través de un material audiovisual, la entidad externó su total respaldo al proceso, del cual dijo
se realiza con plena eficiencia. AFP Popular manifestó que la única manera de vencer la pandemia del coronavirus y sus efectos colaterales es vacunándose, así como también cumpliendo con el protocolo de prevención. Bien, señores, y los choferes y amas de casa exigen a las autoridades buscar alternativas que permitan disminuir el costo de los combustibles. Tras la decisión de las autoridades de mantener inalterables los precios por segunda semana consecutiva, Víctor Erasme salió a las calles para recibir el pensar de las amas de casa y de los choferes. Veamos. El Ministerio de Industria y Comercio mantuvo inalterables los costos de los carburantes para la semana que va del 29 de mayo al 4 de junio. Amas de casa calificaron como abusivo el precio al que se vende el gas que se utiliza para cocinar. Demasiado caro está. ¿Cómo lo hacemos nosotras? Que no tenemos aumento. Demasiado caro, esto es un abuso. Demasiado. Nosotros las amas de casa que trabajamos, lo que estamos trabajando es para eso, para pagar carro y el gas. Eso está demasiado caro. De igual manera se expresaron choferes del transporte público, quienes señalaron que están trabajando para estar cansados. ¿Cómo no nos va a llevar? Tiene que llevar al diablo. Un gas 127 pesos. Un gas 727 pesos. Y esto a mí poniéndole multa a uno donde quiera. Sí, el gobierno tiene que bajarse a bajar los combustibles y la comida. Porque mientras esos combustibles estén tan altos, la comida no va a bajar. Nosotros estamos pasando demasiado trabajo. La resolución del Ministerio de Industria y Comercio sobre los precios de los carburantes mantiene la gasolina premium a 252,20 por galón, la regular 239,30, el gasoil regular a 184,90, el óptimo a 202,40, el gas licuado de petróleo GLP a 127,10 y el gas natural a 28,97 por metro cúbico. Importante historia esta que realizó Víctor. La Regional Este de Agricultura entregó un tractor a la Junta Agropecuaria La Altagracia para brindar apoyo a los productores en las labores de preparación de tierras y apertura de caminos vecinales. Una nota explica que el acto de entrega lo encabezó el director regional de la institución, Fausto Elías Tejada, a menos de 48 horas de que los agricultores hicieran el pedido al presidente Luis Abinader durante una reunión comunitaria realizada en Bávaro el pasado jueves. Fue en ese mismo encuentro donde el mandatario instruyó al titular de Agricultura para que atendiera dicha solicitud. Bien, señores, la semana pasada estuvimos hablando, previo al Día de las Madres, de que existía la posibilidad de que no sea igual que como antes de la pandemia, en el sentido de que generalmente se dinamiza mucho el comercio, muchas ventas en todos los lugares. Nuestro compañero Jonathan González visitó esta vez a Villa Consuelo y allí consultó a los comerciantes de esa zona y la gran mayoría dijo que sus ventas fueron insignificantes con relación al año anterior, que estábamos en pleno apogeo de la pandemia. Veamos esa historia que nos presenta Jonathan González. Los comercios de Villa Consuelo en el Distrito Nacional no registraron grandes ventas durante este sábado previo a la celebración del Día de las Madres Dominicanas. Los consultados declararon que a pesar de que se prepararon para este día, los ciudadanos no acudieron a sus negocios masivamente como es costumbre. No, está todo estático, no hay flujo de personas, la economía está estancada. Me sorprende que el año pasado estuvimos, el flujo de clientes era más amplio, a pesar de estar en la condición que estábamos. Pero este año me ha sorprendido, de verdad que sí. A decir de Juan García, encargado del almacén La Gran Muralla, las pocas personas que acudieron al establecimiento solo adquirieron juegos de tazas, vasos de cristales, vajillas y electrodomésticos económicos. A la falta de compradores, las expectativas de conseguir algunos recursos envolviendo regalos de Basilia López se vieron frustradas. Ya usted puede ver, mire cómo están los negocios cerrados, ¿verdad? Se supone que si hubiese estado la cosa buena, pues no estuvieran cerrados. Es una lógica. Sí, entonces yo lo que le solto a la gente es que sin que Dios no ampare, porque con esta pandemia...
Luisa Jaques, que se dedica a la venta de flores en el mercado de Villa Consuelo, dijo haber tenido mejor suerte, ya que los dominicanos que han perdido sus madres acostumbran a honrarlas con flores. Los años, gracias a Dios, todo mejorando un poco, porque mamá es mamá donde quiera que vaya, la madre no se queda. Para mí no es que 30, que 27, que 29. Yo considero que las madres necesitan ser agraciada todos los días, no un solo día. Tanto Luisa como Basilia, quienes además de ser trabajadoras informales son madres, aprovecharon nuestras cámaras para exhortarles a los ciudadanos que se abstengan de visitar a las madres este domingo debido al alto índice de contagio de COVID-19 que se registra en algunas provincias del país. Mire, yo estoy trabajando aquí y que yo coja después mañana pasar para mi mamá que no esté aquí, lo que le puede llevar una mala enfermedad, quédame tranquila en casa. Gracias, Jonan. Pero continuando también con Jonan, hizo una importante historia relativa al COVID-19. Dice él en su reporte que las camas para atender pacientes de COVID-19 del Hospital Infantil Robert Rick Cabral se encuentran ocupadas en un 90%. Según el director del centro médico, los internos son 9 niños de diferentes partes del país con edades desde los 4 meses. La situación mantiene preocupadas a las autoridades del hospital, quienes llaman a la población a respetar los protocolos sanitarios para prevenir la enfermedad. Un total de 9 niños infectados de COVID-19 se encuentran ingresados en el Hospital Infantil Robert Rick Cabral. Entre ellos figuran lactantes de 4 y 5 meses de edad, y este último presenta daños considerables en uno de sus pulmones. Están en condiciones muy delicadas, 2, que debieran estar en la unidad de cuidado intensivo, pero no tenemos el personal de intensivo, entonces los estamos manejando en un área prácticamente preparada para eso. O sea, es como si fuera un intensivo improvisado, pero dentro de la sala común, porque no tenemos el personal para manejar esos pacientes ahí. Ante la situación, el director del hospital, Clemente Terrero, informó a la población que no cuentan con espacios para recibir más pacientes de coronavirus, ya que solo tienen 10 camas y una de ellas se debe preservar para casos que se presenten dentro del mismo centro de salud. O sea, que tememos que esto pueda desbordarse. Ya, como sabe, a menos que no sea un paciente en estado muy grave o delicado, no tenemos dónde meterlo, ya estamos prácticamente full. Porque siempre en los hospitales se deja una cama institucional, por si acaso aparece algo dentro del hospital. Tenemos, tú sabes que generalmente aquí tenemos alrededor de 350 camas, y cualquier paciente de eso puede presentar un cuadro clínico compatible con COVID. Tenemos que bajarlo de la sala clínica a la sala de COVID, que es lo que pasó con el último paciente que ingresamos aquí hoy. El infectólogo llamó la atención de la ciudadanía para que respeten los protocolos sanitarios contra el COVID-19 durante este fin de semana que se estará celebrando el Día de las Madres. Gracias, Jonas, nuevamente. Muy interesante estos datos. Todo está girando últimamente en torno al tema del COVID, la vacunación y todo eso. Precisamente en medio del actual rebrote del coronavirus, la vicepresidenta imploró a la población joven que acuda a vacunarse contra la enfermedad. Raquel Peña hace la solicitud en momento en que los principales hospitales de COVID-19 tienen ya el 100% de las camas ocupadas. Maciel Genao nos presenta este tema. La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, imploró a los jóvenes a que se vacunen contra el coronavirus en momentos en que gran parte de los hospitales destinados para estos pacientes se encuentran sobrepoblados. Que las medidas realmente deben ser las que cada ciudadano tome de manera responsable e individual. Que sepa que esto es una terrible enfermedad, que si nos contagia realmente las consecuencias son de muerte. El tema también fue abordado por el obispo de la diócesis Nuestra Señora de la Altagracia, Monseñor Jesús Castro Marte, quien reiteró la imprudencia de iniciar las clases de forma semipresencial por el peligro del virus. Si los colegios tienen las condiciones, tienen todo muy limitado y ellos creen que se puede hacer con toda libertad que lo haga, pero lo más prudente y lo más sano es preparar el próximo año escolar que comienza en agosto.
En la homilía de la misa de Acción de Gracias por el 33 aniversario de la Dirección Nacional de Control de Drogas, DNCD, Castro Marte aseguró que el descontrol por parte de la población provocó el peligro del rebrote de COVID-19. Del mismo modo, exhortó a las iglesias y casas de acogida a abrir sus puertas como centro de vacunación para que el antídoto llegue a todo el país.